Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola, vale, dame un momento. Default, por favor, no te vayas. Necesito preguntarte una cosa. Voy a por agua, vale, ahora vuelvo, un momento.
Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Perdón, acabo de leer esto de refilón de Nico. Chicos. En serio, no podéis dejar que el pibe haga. No lo que le dé la gana, porque entiendo que os molesta. Que por ejemplo. Pero ahora yo estoy. Ya con esta media estamos bien. Si Nico insulta a Maxi porque le sale de los cojones, se va muteado. 2 días fue la última vez, me da igual si lo hacéis 3, 4 o 5. Porque se lo merece por no respetar las reglas. Pero coño, dicho esto, hola. Segunda cosa que tengo que comentar, nos hemos cambiado de Discord. Entonces, ¿alguien me puede, efectivamente, default, alguien me puede pasar el link nuevo para actualizar el comando? O Maxi puede actualizar el comando directamente. Porque no lo sé. Sí, hoy estoy modo gótica culona, porque sí, ¿por qué no? Hoy estoy un poco gótica culona, pero bueno, ¿qué tal, cómo andan? He avisado en el otro Discord, porque aún lo veía como muy pronto, ¿no? Estar ya full en el otro Discord y tal. Pero bueno, todo bien por aquí. Y Kinda me está hablando por MD. Así no me tengo. Vale, ya está. A ver, default, tengo una pregunta. O sea, tenía ya mis ideas, por cierto, ahora les digo hola, ¿eh? Tenía ya mis ideas, pero en... Perfecto, muchas gracias, Maxi. No, vale, perfecto. Muchas gracias, Default. Joder, así da gusto, ¿eh? Hay varios finales en el Sekiro, ¿cierto? Ahora saludo, un momentín. Y la cosa es, ¿esto de la mansión Hinata es para otro final? ¿Debería hacer focus en un final primero y luego hacer otro? Que no lo sé. ¿Qué puso Kinda? Nada, me había estado comentando antes. Es que no sé por qué me quitan de estar, no sé qué. Yo le he comentado un poco. Pues no te enterabas mucho, no sé qué. Aunque ya te digo que esto no lo llevo del todo yo. No sé qué, mil cosas. Vamos, le he estado comentando un poquito y me ha dicho. Aún tengo permiso para subir mis cosas al server. Y yo, por supuesto, faltaría menos. ¡Hazte lo que salga! Vale, vale, no necesito saber a qué final voy. Pero la cosa es. Es que no sé si merece la pena que me ponga a hacer cosas de la residencia Hinata esta. Porque igual es. Una cosa diferente, o voy por la run que hacen los no-hitters. Yo qué sé, tengo unas movidas. Porque claro, estoy medio enterado de lo de no-hit. Entonces, yo qué sé, tío. Ah, sí, he estado un rato con Ilu en la última run. Que se ha hecho un PB5, ¿eh? El pibe se hizo el PB5, tú. Por el culo te la hinco. Qué grande. Qué grande. Por cierto, ahora ya sí que sí. Muchas gracias por pasaros un día más. Y bienvenidos. Ya está el comando de Discord actualizado. Y welcome tú, Mesado, que soy yo. Felipo, Default, Dibujante, Stalker, Deku, Mike, Maxi, John Pro, Streamlabs. Y si hay alguna persona por ahí de fondo, pues. Muchas gracias, me siento siempre sucio. Que es un PB5, que le han dado 5 golpes o barra bloqueos. Porque el bloqueo cuenta como golpe. PB5. Esa es. Tío, hoy se me ha abierto como un poco el tupper de la comida y tengo las cosas como aceitosas. Coño, que le han dado 5 golpes, ya está, vamos. Que se está haciendo la no-hit, el no golpearse. Bueno, no, más que el no golpearse, el no ser golpeado. Sí, el bloqueo cuenta como golpe, porque si no nos pondríamos todos, esto, coño. Acabo de leer lo de sugerencia. Maxi Mike, Kinda dice que sugiero que para cuando demoteen a alguien en el staff le manden un email avisándole que ha sido demoteado y el motivo de su demote. Es cosa vuestra. Toca a Juan Carlos, hoy toca ver a Juan Carlos y avanzar un poco y mil cosas. Ahora me meteré al juego y a ver qué coño hacemos hoy. La verdad. ¿De quién habéis metido en castigados ya? Madre que los parió. El Juanca. Y bienvenido, Manuel. Voy a avisar por Instagram y vamos a hacer cosas. O sea, lo que os decía del Sekiro. No se puede hacer block. El block cuenta como golpe. Porque si no es. Estás en pose defensiva todo el rato y ya está. No te han golpeado. Felicidades. Entonces, lo que hay que hacer es el parry. Es el bloqueo en el momento perfecto. Hay que hacerse las parreaditas bien ricas. Hombre, dibujante. Canjeó el mesa VIP. Let's go. Maestro, me pones unos aplausos MP3, gracias. Me pones unos aplausos MP3.
No, default, para de hablar, gracias. Ya está, dibujante eres VIP. ¡Felicidades, dibujante! Siento que Kindan no entiendes que Mujobi lo que hace con lo de Motes. Se lo dijimos de cuando bajó de modo ayudante y a cada rato se dije que es inactivo. ¿Qué espera? Pues me ha dicho, hago más o menos. Me ha dicho, me volví. Ay, Dios, me estoy confundiendo ya de mensajes. Me ha dicho, pero si Lobo es. Hago prácticamente lo mismo que Lobo. O algo así, no sé. Si queréis dar argumentos, dádselos a él. ¡No, Default! Default, el pibe se compra el PC Gamer y se pone a jugar al LOL. No, Default se volvió jugador de LOL. No. La concha de la lora. Juego Forza Horizon 4, entonces. Ya, a ver, Lobo. Lobo es como el informático. Además, Play tiene Joy y Bloodborne. Play God. Pero también LOL. ¡No! ¡Ay! He hecho esta foto. He hecho esta foto sin querer. Bueno, da igual. Te arrastraron. No. Te arrastraron, pero tú quisiste a medias también. Las épicas aventuras de Juan Carlos. Lo probé y no estaba tan mal. No. ¿Y cuántas horas llevas jugadas ya? 500. ¿No? Twitch. Vamos a jugar. Por cierto, agradecería que para el que si Maxi o Mike estáis un ratillo hoy por aquí, estuvierais haciendo la exclamación Discord cuando entre alguien, ya que pues hoy, bueno, no cuando entre alguien, pero cada cierto tiempo pues que le deis, que también lo va pasando Streamlabs, pero ¡hostia, hay que actualizar el del Streamlabs! Claro, porque el Streamlabs tiene como un mensaje automático. Y ese no está actualizado. XT. Muchas gracias, Mr. Cacas. Modo sexo activado. Eso ya no puedo. Vale, puedes poner exclamación Discord y lo actualizo en un momento. No me cuesta nada. ¿Alguien puede poner exclamación Discord, porfa? Ser malo. Bienvenido, Anthony. Hoy nos vamos a sacar la espadita. Ahí está, muchas gracias, Maxi. Vale, debería estar ya bien el mensaje del Discord. Vale. Vas a jugar al chiquillo, no sé, vive dos veces. Efectivamente, voy a jugar a, como lo llamamos aquí, hacha, la sombra. La sombra muriciona por segunda vez. Efectivamente. Al menos está que el método XD lo ayudó y si gente... Sí, ya entiendo, a ver. Tampoco quiero decir que Kindna sea como un inútil, porque no lo es. Vamos, es que inútil además es una palabra como súper fuerte. Pero claro, pues por ejemplo yo le he dicho eso de que no estaba al toque. Por ejemplo, que no se enteraba de Lore, que hablamos por el Discord y estas cosas. Utilizas ese tub, te lo paso por Instagram. Hombre, Pink Floyd, bienvenido. Que no es, os mataré a todos, ¿eh? I'm going to kill you. Dejen que chequee rapidito el... ¿Qué ha pasado ahora con la cámara? Ay, mesado, cállate. Tampoco comparar al pobre Kindna con Nico. Se ha actualizado el mod de Mónica de FNF. El mod dura como una hora. Será para otro día. El de Mónica yo lo jugamos en sí, pero no sé qué habrán actualizado. Todo eso me lo va informando Maxi. Vale. Vas a jugar al chiquillo, no sé, vive dos veces, efectivamente. Hostia, pues sí, ¿eh? Un poco full HD 4K. Te voy a jugar A, como lo llamamos aquí. Chicos, pues no sé, un desenfoque de la cámara. No se puede tener cámara de 8.000 euros todos los días. Yo no paso por el DS, está más muerto que mi padre. Joder. Aún no lo jugué. Vale. No hay juez. No hay juzgamiento. ¿A qué te refieres con meter a las otras? ¡Ah, en serio! Hostia, Default. Cómo flexea el pibe, ¿eh? O sea, me vais a ver a mí en una esquina, pero el PC Default, ¿eh? Latam Boy con PC de la NASA. No enfoca una mierda. Bueno, más o menos, os dais una idea.
Tiene mejor YouTube que yo, el pibe. Default. ¡Hostia, encima tiene el LOL ahí! Está en una esquinita. Está guapérrimo. Véndemelo. Efectivamente. Qué grande el pibe. ¡No! Es que se nos hizo jugador de LOL. La concha de la lora. La de los nuevos personajes, canciones, historia, dos finales. Vale, pues cuando Maxi le pueda echar un ojo, me lo pasará a mí y chequearemos. Vámonos a, vámonos ya a jugar a la hacha. ¿Setup algo gay? No, 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 no. ¿Setup estético o aestético? Ni siquiera sé ya cuál es la cosa buena. Pero muy, muy refacherito. En eso gastas nuestro dinero. Me sale en una cámara que no enfoca bien. Esta cámara está de puta madre. Suficiente. Si una malla se desmaya, sigue siendo malla para pensar, gente. Exclamación Discord, hemos actualizado el Discord. Si no estáis en el nuevo Discord, os vais a perder muchas cosas. Y de hecho, os solará el pito a queso. Como dato, ¿eh? Yo simplemente lo dejo caer como dato. Poco a poco. Lo está el hacha. Igual lo puedo cambiar, lo dejo medio synth. Está de puta madre así el color también. Ahí está, muchas gracias, chicos. Inicia a jugar media, 3. Me lo voy a ver venir, ¿eh? Quien no entre al disco, Rudy te la come. ¿Cómo es posible que Rudy haya como revivido, pero que aún así como que esté muerto? No entiendo. Solo habla para insultar a gente. Juan Carlos Aventuras, let's go. A dar unos espadazos bien ricos. Ay, que fluyan los exclamaciones de Icord. ¿Cuándo sigues, Pedro? Creo que lo dejaré ya para la semana que viene. Vamos a ver por dónde me quedé. A ver, nos hicimos al torito el otro día. Monkey flip. Hacha, sombras mueren dos. Me gusta tu forma de pensar. Diría que incluso me voy a quedar con ese título. Sombras mueren dos. ¡Ay! Vale, tengo otra duda. Otra duda para Default o algún pro gamer del hacha. ¿Por qué me veis el server? Para quitarnos gente muerta de encima, el Mudae, porque solo trae toxicómanos, dejar todo más ordenadito y limpito, etcétera, etcétera. ¿Esto es como el Dark Souls pero en japonés? Sí. Y este es nuestro protagonista de esta aventura, Juan Carlos, familiar lejano de Juan, de Dark Souls 3. Con tus medianos vestidos de Halloween. Bueno, fiesta de Playboy, fiesta un poquito modo sexo. No te voy a mentir. Juan Carlos. Efectivamente. Vale, tengo dudas. Default o algún pro gamer, lo que os decía. ¿Qué coño es esto? No quiero vestigios, gracias. Esto se lo sirve para oler mal. Ese comando no funciona. Sí, vuélvelo a poner. Antes sí que. Es que justo lo acaban de poner. Juan Chan. Vale, aquí está como el árbol de habilidades. ¿No? Y hice algo del contraataque. Vale, esto. Y pone que se hace con la B. Entonces, cuando me den una embestida, tengo que pulsar a la B. Pero bueno, el pibe. ¡Ole, Mario! Se me olvidó. ¿Quién chuta es Matrix? Mi primo. Muchas gracias, Mario. Un verdadero conche su madre. Muchas gracias por esos 8 mesacitos, ¿eh? Estamos ya a un tercio del añito. Muchas gracias, Mario, por el apoyo. Gracias, gracias por dejárselo que era ahí. ¡Ole, ole! Muchísimas gracias. Puedes practicar por ahí. Sí, ahora, pero eso es con embestidas, ¿no? A la B. ¡Qué grande, Mario! Antes pensaba, sería piola un modo de Super Sentai o Power Rangers en el FNF, pero ahora digo, no porque las nuevas generaciones lo verán y dirán, ¡ah, claro, lo del FNF! Imagina que tu familia se suscriba. Muchas gracias. ¿Cuántas subs tienes, por cierto? Ahora mismo tenemos 38, ¿no? Por ahí. El árbol de habilidades era en descansando, ¿no? Ahora me buscaré algún pibe con lanza. Esto es, ¿no? Habilidades. Vale, no sé qué coño es bueno aquí y qué no. Puedo elegir algo, pero claro. Había uno de girar. ¿Dónde está el de girar? Carrera, ojo de Shinobi. Ah, y me compré esto también de disimular presencia, pero no sé ni si sirve para algo. ¿Quién es mesado? Buena pregunta, Lobo. Te faltan arriba. Ah, que vaya pillando por aquí. Ah, mira, es tajo remolino, ¿no? Esto. LB y RB. Pues voy pillando. Vale. Luego podemos verlo, Anthony.
Y bienvenido, Frantono. Welcome, welcome. ¿Qué es más triste, que tenga más subs que viewers o que la mitad de tus subs sean de dos personas? Nada es triste. Muchas gracias por el apoyo. Vale, vamos a continuar y a ver si veo a alguien con una lanza. El Tajo se spamea. Vale. ¿Casualidad? No lo creo. ¡Ay, no! Esto es lo de Hinata. Vamos a la puertita de aquí. Que estaba el... el pibe de los caballos. Tan, tan... Si eso es la ráfaga de fama del Hui Hui y hacemos un FNAF de eso, se podría hacer famoso. Verdaderamente de tiburón, ¿eh? A ver, ¿por aquí por dónde voy? Porque no lo sé. Ah, igual tengo que abrir la puerta, ¿no? Ah, claro. ¡Pero no te pegues, Juan Carlos! Iceberg de mesado, ¿te imaginas? Vale, ¡ah! ¡Un momento! ¡No! ¡Este no tiene lanza! A ver, ¿esto a la vez? Disculpa, ¿cómo es el Tajo este? No, pero esto no es el Tajo, esto es lo que hago ya, ¿no? Tampoco. Oye, ¿tengo que equiparme el Tajo? ¿Alguna cosa rara? Ah, sí que... ah, claro. XD. ¿Cuál es el objetivo de Juan Carlos? ¿Comerse el sushi sagrado? Aquí tenemos un principal problema de guión. Que es que en el Dark Souls 3 yo sabía cuál era la historia y me podía invitar a alguna gilipollez. El Sekiro es mi primera vez en el Sekiro y no sé de qué va la historia, así que la vamos improvisando por el camino, la verdad. Debería quien hacer las animaciones. Pues le hablas con él. ¡Uy! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ya estamos otra vez! Nos trae recuerdos del Dark Souls, porque a mí sí. ¡Uy! Bueno, pues nada, buenas tardes. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me muero, que me muero! Va de chinos. ¡Puto! ¡Hostia! Ya me morí, ya me morí, ya me morí. ¡A la chúpala! ¡A chupar al perrete! Bueno, pues ya casi estaba muerto, perfecto. ¡Peta! No llamen a Peta, por favor, no llamen a Peta. Nada, 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 volvemos a empezar. Como en los viejos tiempos. Para niños, para no estresarte, ¿eh? Increíble. Tío, que casi me puto matan, ¿eh? Pues nada, volver a empezar. No, dibujante, no. Petardas.com. No llamen a Peta, por favor. Hay una cosa, que es que claro, este juego en teoría también va de sigilo, pero uf, sigilo tengo menos tres. A ver, ¿cómo hacen los no golpeadores? ¿Ahí arriba? Sigilo es opcional, bueno. Tampoco quiero ir super tryhard, que luego me muero mil veces. Es que yo soy unas zorras. Tal cual. ¿Cómo que dificultad en un Souls-like? Chúpeme el pito. Uy. Ah, claro. Disculpen, me he equivocado. Hostia, vaya bicharracos, tú. A ver, media vuelta, espérate. Con esos no me meto. Hostia, se han tirado como super tryhard, ¿no? A por mí. Ahora mismo no podemos preocuparnos. ¡Hostia!
Me lo han explicado, ¿eh? Uy, mira. Los objetos sigo sin saber cómo usarlos. ¡Eh, eh! Tío, ¿pero aquí la gente? Nada, me voy de aquí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otro para afuera. Y para arriba. ¡Hola! ¡Ugu! Da gusto así, ¿eh? Así da gusto trabajar. ¡Un momento! ¿Vamos a venir ya a torear al torito? Sí, aquí es el toro. ¡Ole, ole! ¡Hostia! ¡Juan Carlos! ¡Pero enfoca al toro! Por supuesto. ¡La madre que me parió! Me he estado jugando a ser de su cultura. Sí, bastante easy el toro, la verdad. Prácticamente ningún tipo de complicación. Facilito, facilito. Simulador de Francisco Franco. Joder, vale, se queda ahí vos. Me lo voy a intentar speedrunear esto un poco. Salvado por el poder del guión. Típico de España, claro. Para este boss soy más español que nunca. No, enfocar a la concha de su madre. Sí, sí, todo menos enfocar al puto toro. No te caigas, Juan Carlos. ¡Qué guapo! Que nos conocemos. Vale, pues teniendo boss aquí, casi que corro y me meto a la peleita. Sigilosamente. Shh, no estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. Mira, mira cómo no me ve. Mira cómo no me ve. Mira cómo lo apuñalo por detrás. Claro. ¡Hola! ¡Let's go! Default jugando a la B, que yo juego. Huir de un boss para encontrarte otro boss. El juego, tal cual. Creo que le pusieron traducción al español. Perfectito, pues. Pero aquí con estos randoms, ¿qué hago? Porque ahora sale el torito por allí. Pero como que tengo a uno de los putos pesados. ¡Corran, corran! Vale, tengo al torito, tengo al torito. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Hostia! No. Pero tío, ¿y esta puta? ¿Y estos putos randoms? Vale. ¿Me renta hacer parry al toro? ¿O simplemente esquivo? No sé cómo pegarme con este bicho, la verdad. En clips del server que murió el nuevo. Ah, podéis empezar a meter cosas del nuevo ya, en el nuevo ya. La idea es no morir. Ah, suena bien para mí. A ver, ya que tengo un nivel de habilidad de estos. A ver, puedo aprender carrera de deslizamiento. Arte de Shinobi. No disponible. Ah, pero esto igual lo tengo que aprender, ¿no? ¿O no? No, porque esta es pasiva. Mientras sprintas, deslizamiento, acaba en sprint. Un momento. Entonces, no tengo disponible lo de abajo. Bueno, pues fuck it. No sé si hay un... Uy, vaya.
Voy rápido. Voy a speedrunear esto. No me preguntéis cómo me he salvado, porque podría haber muerto perfectamente. Vale, hop. Ay, por aquí. Ah, no. ¿Dónde está el objeto? ¿Atrás? Podía caer. Mira, aquí está. Dulce de Aco. Y hay algo también, pero no sé qué habrá. Bueno, da igual. Vale, hop. Llamada arcana, que es una mejora muy difícil y desbloquea algunos poderes un poco, meh. Pero el poema roto se desbloquea muy difícil subiendo la arcana mucho. ¿Para qué digo yo el qué? ¿Qué he dicho ahora? Dije que con práctica lo lograrán. ¿El qué? Me he perdido ya. ¿De qué estamos hablando? Me he perdido. Vale, hop. Ah. Uy, mira, ese era el tajo. Chicos, con práctica se consigue. ¿Y qué? Sí, efectivamente. El torito que se carga a los dos, por favor. ¡Ole, ole, Españita! Ahí está, muy bien, así sí, ¿ves? Así da gusto. Le he hecho el parry, pero me lo he comido igual un poco. No veo nada. ¡Ole! ¡Ole, toro! ¡Ole, ole, ole! ¡Hostias! Me la he llevado. Me muero. No me entero de nada. No me estoy entrando de nada. Venga, a correr, crack. A correr, Juan Carlos. Necesito curarme. Joder, macho, de verdad. Mierda. Me levanto, ¿eh? Total, se me van a morir todos los secundarios ya. No veo nada. Ah, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Juan Carlos en España, literalmente, ¿eh? Bueno, pues, bastante bien. Muchas gracias, cámara. Increíble jugada. A ver, me he hecho ya media vida. Hay avance, hay avance. Vamos avanzando. Uy. Ole, Juan Carlos Spiderman. Volvamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si mueren los principales, el juego se reinicia. ¿Esto no es troleo? ¿Hay una mecánica que es que el juego se reinicie? Señores, me da a mí que... Me da a mí que XD. No pasa nada. La práctica hará al maestro. Es que no veo nada, tío. Default, ¿me renta más parrear o esquivar? No esquivo una mierda así, tío. Vuelvo a empezar.
Tu sangre española se ha disuelto mucho con la Argentina, tal cual, ¿eh? El lore. No, es que al final tengo más sangre argentina. Te aviso que sin la cura a las 100 muertes es reset. A ver, estaba pillando muestras de sangre esta. Pero claro, igual me muero antes 100 veces que llego a eso, la verdad. Ey, no pasa nada, si me muero volveremos a empezar. Adelantaré yo fuera de stream y listo. Joder, me estás troleando, la madre que te parió. Pues me lo he creído, ¿eh? En fin. Spiderman español en la edad de Franco. Bueno, yo me meto y que le estén por el culo a esta gente. Parreo mejor, ¿no? Visto lo visto. ¡Cuidado que viene el torito, hombre! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Ole, toro, ole! ¡Ole, toro, ole! ¡Opa! ¿Me lo comí? ¡Mierda, me lo como! ¡Joder, de verdad! ¡Juan Carlos! ¡Oye, estoy en la esquina! ¡Atrás, atrás, Juan Carlos, atrás! ¡La madre que lo parió, la madre que lo parió! ¡Pokémon RTX! ¡Buah, qué va! Estoy purísima, ¿eh? Vale, igual con este el toro me renta más saltar. Pero el hijo de puta corre un huevo, o sea... ¡Claro, es un toro! ¡Claro! ¡Ole! Bueno, en horario mierda, ayer no estabas, así que no eres quien para decidir nada de mi vida. Pero no, hoy mañana tengo tiempo. En la edad de Franco. Voy a probar a levantarme. Y seguimos practicando. También te digo, si me quedo en la esquina... XD. ¿Eso era porque le podía dar a la B? Ah, que tengo un imbécil atrás mía. De la niebla, como en el Dark Souls, claro. ¡No, no! ¡Contra la esquina no, por favor! ¡Contra la esquina no! ¡Contra la esquina no, por favor! Si el juego se compra en Steam España, pega más el toro. Tiene sentido. ¡Hostia! Nada. Ya va mal de vida. A ver, tengo una duda. ¿Pero lo de la dracogripe es por morir o por resucitar? Lo que te decía Maxi, que igual he quedado muy borde. Pero coño, si algún día tengo que cerrar antes... Llegué 10 minutos luego de terminar el directo. Tenía que hacer unos trámites, pero... Vale, tienes razón. Es que, a ver... Yo te lo digo, Maxi. Si tengo que madrugar, tengo que madrugar. No puedo irme a dormir a las 2 de la mañana si me tengo que levantar súper temprano para hacer trabajos de la universidad. Porque esta semana lo único que he hecho es hacer trabajos de universidad. Es que no entro ni a clase, me estoy saltando todas las clases para hacer trabajos. Y estoy hasta la polla, entonces. Coño, si un día o algún día tengo que cerrar más pronto, entendedlo, tío. Si yo estaría aquí 4 horas y me sudaría la polla, pero... Pero es que no puedo por trabajos y universidad y exámenes y mierdas raras. No puedo. Sabéis que a mí me da igual quedarme todo el tiempo que haga falta. Pero bueno. Resucitar, vale. Hay que saltar al torico. Hay que saltar al torico.
¡Ay, que está el chupapija este por aquí aún! ¡Cuidado, campeón! ¡Que te pilla el toro! ¡Y ahora me pilla a mí también! No veo nada. ¡Puta cámara de mierda, tío! ¡Joder! ¡Toro, toro! Tío, si es que no le puedo dar, ¿pero cuándo le doy a esto? ¡Coño! No me entero de nada, tío. A ver, creo que voy a probar otra cosa. ¿No decía que había un recuerdo en el que me puedo pegar con el del torito otra vez? Ay, con el caballo y me aumenta la fuerza o algo. Enfocar bien al toro, no. Dar vueltas, sí. A ver, recuerdo de fuerza. Recuerdo el enemigo extraordinario al que hayas derrotado ya para volver a luchar con él. Y de dentro el recuerdo del lobo. Durante el recuerdo, el poder de ataque del lobo no depende de su fuerza en el mundo real. Vale. No acabo de entender muy bien para qué funciona esto, pero por probar un poco, a ver. Más que nada. Porque la verdad que estoy confuso. Igual si gano esto me dan un bosteo de fuerza o algo. Uy. Epa, levanta, Juan Carlos. Ah, qué buen timeado, ¿no? Vuelvo a empezar. Las recompensas no están caras. Vuelvo a empezar. Es que no entiendo cómo funciona esto de los recuerdos, la verdad. Ah, tengo que meterme automáticamente, rollo manualmente todo el rato. Probemos, pues. Perdón, he olvidado un poco el timing del pibe. Ahora vuelvo a intentar. Y veamos qué tal. Embestida al enemigo. No, el caballo no se mata. O sea, le rajo un poco, pero no se mata el caballo. Venga, vamos. ¿Me ha one-shoteado? Igual estoy muy flojo para hacer esto, Default se ha ido ya. La virgen. Me ha one-shoteado, vamos con el toro. Animalistas. Cum. ¿Eso debería hacerlo ahora, Default? O igual me pilla muy, muy flojo aún. ¿Y si me da un bosteo de fuerza permanente o cómo funciona? Porque no tengo ni puta idea de cómo va, la verdad. Arribita. Y ole, ole, toro, ole, ole. A base de parries te haces lo que sea. ¿Y dónde sales tú? Ay, no pruebo lo de la B. A ver, ya que estoy aquí. ¡Ah! Pues sí. Bueno, pues antes que el dorito me los hago yo. Ya, pero es que el puto toro de mierda, la cámara aquí no da como mucho asco. Yo voy a saltar. Igual no es tan buena idea ahora que lo miro así. Pero mira, si le paso por encima.
Toro, toro, toro. ¡Olé! ¡Olé! A ver, un cuarto de vida. ¡Epa! Joder, no le doy, tío. ¡Olé! ¡Olé! ¡Epa, epa, 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 epa! Estaba claro, tío. Juego fácil, de etiqueta. Me levanto. Nah, me levanto a mitad de la vida. Además me he gastado ya los dos frascos. Es que quiero hacerme el torito, pero claro. Es que si el otro tío me one-shotea, estamos en problemas. Que tan dios de los parries tampoco soy. Alguno cuelo, pero coño, sigo siendo un puto manco de mierda. Solamente que cuando el parry se hace bien, da gusto, Vamos a ver. Rapidito, torito por aquí. Ya, ya vamos. Perfecto, muy buena manera de empezar. Clarísimo. Bien, Floy, la gracia de esto es la aventura que hay por el camino. Por supuesto. Y luego, cuando se saca, gritamos de felicidad. ¿Ya se me ha vuelto a ir la cámara? Vale. Que no estoy avanzando nada, tío. Aquí, aquí, aquí. Bueno, más o menos. Atrás. Y me lo comí. Y me lo comí, y me lo comí. A ver, Pink Floyd. ¡Ah! Obviamente estás obligado a quedarte. Haz lo que te salga de los huevos, qué coño. Estaba claro, estaba claro. ¡Ole! ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! Casi todo el rato ya, hasta que lo mate. Es que ni la mitad de la vida, tío. ¡Infloya! Mira, se repitió la tragedia. Te me voy a levantar aquí. Igual no ha sido muy buena idea. Estoy muerto ya. Media vía, aunque sea. ¿Tío, soy imbécil? Joder, la madre que me parió con el puto toro, tío. No sé jugar. No sé jugar. Igual tendría que usar objetos y pollas raras. A ver. ¿Qué tengo para usar? Si se revienta esa fractura de ahí se reza. Caramelo a una banda de asesinos. Elimina el sonido y la presencia. Caramelo hecho en el templo. Potencia el daño a la postura y la vitalidad temporalmente. No, es que no creo que me rente echarme objetos de estos raros, ¿no? Con el puto toro. Ah, mira, medicina para tratar las quemaduras. Ah, pues esto sí que me vendría bien, vaya. Qué raro, tú, la madre que me parió.
Venga, vamos, vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go. Adiós. Y aquí estamos de nuevo. Sacamos al torito. Y que empiece el festival. Bien. Perfecto. Casi que me renta más que se tropiece por aquí, por las paredes, ¿no? ¡Buenísima! ¡Puto buenísima! Bueno, y así nos vamos una hora. Perfecto. Joder, estoy perdido, tío. Estoy bloqueado. No sé qué coño hacer. No sé si hacer esto, el pibe del caballo o qué mierda. A ver, voy a echarle un try al pibe del caballo. La madre que me parió. Difícil como él solo, ¿eh? Me cuesta mucho más que el Dark Souls, tío. Es una cosa bastante dura, ¿eh? Se recupera al volver a la realidad. Vale. Welcome, Milicius. ¡Loco! ¡De verdad! Necesito recuperarme, un momento, ¿eh? Vamos al toro. Vamos al toro, mejor. Porque la madre que me parió... No sé jugar, no sé jugar. Buah. Nadie tiene un pro tip, un consejito del día, un consejo gamer. Un momento gamer. No one. Adiós. Y una vez más, allá vamos. Buenas. Perfecto. Me encanta. Es que tiene como mucha vida además. Claro que sí, campeón. Jugamos en la esquina, ¿eh? Jugamos en la esquina. Perfecto. Tropezón. Aléjate de ahí, Juan Carlos. Efectivamente. Para arriba, para arriba. Cuidado. ¡No! ¡Uy! Vení, 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 vení. Mierda. Mierda. Hostia, qué hijo de puta, ¿eh? Bueno, al menos lo intenté, Milicius. Que se tropiece con la pared, que se tropiece con la pared. Juego táctico. Yo no tengo problema, juego táctico. Esas tropezadas son las que busco. Vale, bien. Mal. O bien. No veo nada. No veo nada.
Joder con la puta cámara, tío. Ya me voy ya. ¡Ay, la virgen, tú! No es posible, tío. La madre que me parió. Let's go, una vez más. Es que siento... No me siento cómodo con este jefe. Porque para empezar, la cámara hace lo que le sale del puto culo. Y el toro no es como el ogro, que tenía unos patrones ahí, o como el pibe del caballo. Simplemente hace, embestir hacia adelante y de vez en cuando mueve la cabeza. Ah, pues muchas gracias. La verdad, no me siento nada cómodo con el torito. ¡Qué buena! Y mi ordenador tiene ganas de morir, parece ser hoy. ¡Adiós! Solo con... Only in Sekiro, ¿eh? Efectivamente, only in Sekiro, Max. ¡Hombre! Así es, un bukake, bien rico. ¡Pero dale al otro! ¡Qué gracioso cómo se ha muerto, ¿no? O sea, literalmente ni lo había tocado y lo ha matado. Pero me ha hecho gracia porque ha sido como que ha salido volando. ¡Ay, la virgen! Una vez más. Una vez más. Es que, tío, siento que no le quito nada de vida. Nada. Estoy por comerme una fruta de esas de polla, tío. Una cosa de estas raras. Monedero, monocular, semilla. De estas de Aco. Cuando el personaje principal consigue un power up y lo intentan tocar, se le acercó y sin que el toro se mueva salió volando, tal cual. Ha sido mágico. Buenas noches, dibujante, pues, descanse. La madre que me parió. De verdad me ha dado el puto tiro en toda la espalda. A todo esto, el tema del shuriken o el fuego o algún... alguna habilidad de estas extrañas. Casi. ¿Debería usarlo? Porque no lo sé. Hostia, es que la del ghost le voy a tener a muy mierda, ¿eh? Pero el toro aquí tengo más problema con la cámara. Bueno, y con el hitbox de cuando me golpea es bastante XD también. Buah, pero es que el ghost era durísimo, una cosa durísima, ¿eh? La hitbox del ghost. A todo esto hay que hacer eso en Subnautica, no me olvido, ¿eh? ¿Qué haces de aquí? Bueno, se murió. Espérate porque tengo un puto pesado aquí. ¡Gilipollas! ¡Pero vea por él! ¡Tío, de verdad! Deberías, pero no las usas por gay. ¿El qué? El fueguito y tal. Pero sirve de algo contra el toro, el fuego este. Ahora probaré, pero claro, es que... no creo que me sirva mucho. ¡Cómeme la polla por debajo del culo! Tío, no me está dando nunca. Y ahora de repente me empieza a dar todo el rato. Pues nada, si es lo que quiere, cada vez que pase por aquí me lo cargo. ¡La virgen, tú! ¡Joder! ¿La polla por debajo del culo? Claro. O sea, es como que la cabeza asoma por tu parte de atrás.
Vaya salvada, tú. ¿Y te come el pito? ¿Por debajo del culo? Claro. Que sí, que te huele el pito. Y el puto perro ese no había salido antes. Coño, que se me cuela la gente aquí. ¡Hostia, que está aquí el toro! No me entero de nada. ¡Jejeje! No me entero de nada. Que venga a marearse las paredes. La cámara, por favor, tío. ¡Opa! Soy una multi de mesado. Una cosa bastante graciosa, ¿eh? ¿No hay un punto débil o algo para quitarle más vida? ¿Eso del fuego? Pues ojo, Mira, 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 que lo he quemado. He quemado al toro llameante, claro. Uy. En el ano encima. Joder, macho. Okay. Juego táctico. Atrás, atrás. Media barrita de vida, No le he dado fuck. ¡Mierda! Ahí sí le he dado, ¿no? Uy, creía que me la comía, Uy. 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 Mierda. Arriba, arriba. Me cago en la puta cámara de mierda. Es que no tengo cómo curarme ya. Un golpe más y estoy fuera, En la esquina, me tiene en la esquina. Pepe, hola, ahora te leo, dame un momentín, Pepe, un momento. ¡Cuidado! Vale, tenemos
¡Hijo de puta! Vale, tenemos el truquillo, tenemos el truquillo. ¿Hacemos el trabajo presencial o lo hacemos desde casa? A ver, yo creo que presencial bien, ¿no? ¿O preferís hacerlo desde casa? Vosotros, ¿tú qué opinas, Pepe? Sí, tengo que ir detrás de él, a por su culo. No soy un mal intento, ¿eh? Creo que tenemos la victoria cerca. Creo que tenemos la victoria cerca. Sigue el ano y ya está, como en la vida real. Sigue el ano. Uf, la virgen. Qué intenso ha sido eso. Pero ya casi lo tenemos, ya casi está. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Que empiece la locura. ¡La cámara otra vez! Dios, la puta cámara, qué rabia me da, ¿eh? ¡Al culo! Creo que no le he dado. ¡Ole el quiebro! El gatito, ¿eh? Sí, buen gato. Me va un poco loco el gatito, pero bueno, no pasa nada. Habrá que domarlo y ya está. No le puedo dar, tío. ¿Prefieres quedar juntos? Pues quedamos juntos y ya está, si no es mucha molestia para ellos. Si consideras que físicamente lo hacemos mejor, pues let's go. Culo. Culo. Me gusta tenerlo mareado por aquí, la verdad. ¡Oh! ¡Se la comió, eh! ¡Te la comiste! ¡Ah! ¡Te la comiste! ¡Ah! ¿Qué pasó? Tenía que pasar. Venga, pero persígame, crack. Abajo, abajo, ven aquí, ven aquí. Bueno, Pepe, cuando yo diga algo, igual estáis todos durmiendo. Pero tú di eso, que... ¿Crees que si quedamos físicamente mejor y si les da igual, pues lo hacemos así físicamente y ya van? ¡Toma, crack! No está mal, no está mal. Me levanto y me curo. Hijo de puta. ¡Cómeme la polla! Loco, no puede ser, de verdad. Pues nada, jugamos a no resucitar, ¿eh? Jugamos a barra de vida por barra de vida. Porque yo lo que hacía con el pibe del caballo era: me muero, resucito, me tomo frasquito y jugamos táctico. Pero claro, igual con el toro de mierda. Igual con el toro de mierda no tengo descanso para tomarme un frasco. Ok, pues jugamos barra de vida por barra de vida. Ningún problema. Uf. Joder, está intensa la puta sesión, ¿eh? Let's go.
Uy, vato loco, ¿eh? Venga, sin miedo, Juan Carlos, sin miedo. Demuestra que eres digno de tener ese nombre español. Uy. ¡Levántate, coño! Estás tonto del culo, tío. Empezamos mal. Sí, sí, a por el poto, a por el poto. Jueguito táctico, jueguito táctico. Que venga, que venga, que venga él, que venga él. Venga, crack. Ahora sí que eres el verdadero toro llameante. Atrás. Uy. ¡Ah! Lo he timeado mal eso. ¡Uy, uy, uy, Juan Carlos! Puto toro de mierda, tío. Es que claro, aquí ya me tiene él. Un golpe y fuera. ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¿Pero cómo que no espere que llegue al otro lado? Es que claro, si me acerco yo pasa esto. En el momento en que me acerco yo, cago. Tengo que esperar a que me venga y yo le salto. Y si se tropieza contra la pared... No, pero es que claro, si voy todo el rato... Me como esta polla, tío. Tengo que esperar a que se coma el muro. O sea, golpeo mientras está saltando y cuando se coma el muro... Gracioso. Es que si voy full 24-7 a por el ano, no paro de morir. Lo mejor es jugar con cabeza, que se tropiece. Si puede ser, le he hecho un poco de magia de fuego esta rara. Y unos espadazos. Bienvenido, Bob. Among Us. Among Us. También te digo, es que no tengo nada de recuperar vida. Tengo dos pociones. Vale, voy full tryhard todo el rato. Probamos. Venga pues. Parreadita. ¿Ves? Es que no me puedo quedar detrás suya. No me puedo quedar detrás suya. Porque pasa esto. No puedo, no puedo. Tengo que hacer que corra. Demasiado pronto. Me vuelvo a empezar. No estaba yendo mal antes. De verdad, no tengo por qué cambiar el modo de juego porque no me estaba yendo del todo mal. Prefiero jugar safe, Maxi. Si es que no me estaba yendo mal. O sea, si me muero es porque o me da el golpe hacia atrás o porque estoy apurando mucho el salto. Sekiro es todo timeo. Porque estoy viendo yo, además, vaya. Joder con el puto toro, tío. Qué asco de boss.
Ya ha sido Dark Souls, como el caballito del otro día. Pero no este. Hostia, ¿de dónde coño ha salido el perro este ahora? Chúpame la polla. Ay, no me des un puto pesado aquí ahora, tío. Mátame ya, tío. No me metas putos randoms por medio de la pista, tío, porque te salga de la polla, no matarlos. En fin. A ver si ahora tengo suerte. Y Mateo te decía, muchas gracias por ese follow, crack. Bienvenido, amigo. Let's go. ¡Al torito! Uy, lo he visto muy pronto, ¿eh? ¡Ole! ¡Ya corre el torito! ¡Ya corre el torito! ¡Ole, ole! Ahí está. ¡Atrás! ¿Eso qué coño ha sido eso? ¡Ok! ¿Pronto? No pronto. ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, vení, vení! El de atrás. Mierda. Mierda. No era eso lo que quería hacer. ¡Hostia! Atrás. Vale. Juego con cabeza, señores. Juego con cabeza. Buenísima. Muy mala. Poti. Vale. Nada, nada, de frente de nuevo, de frente de nuevo. La mamá de 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 la mamá. Ni noticias, bienvenido. ¡La cámara! ¡La cámara! ¡De verdad! La madre que los parió. Otra vez. ¿Vienes tú? ¡Ah! ¡Qué buena! Sí, Sekiro es el Souls menos Souls. ¡Completamente de acuerdo! ¡Hostia, la Virgen Santísima! I can't do this anymore. Está siendo la mayor humillada de mi vida, tío. Joder, qué humillada, tú. La Virgen. ¡La Virgen!
¡Hijo de puta! Cuando acabe el directo le cambiaré el título y le pondré 2 horas siendo humillado por un toro de mierda. Se puede saltar, esa para empezar. Ninguno, ninguno. Es absurdo. Uy. Venga, vamos, 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 vamos. Presiento. Estoy oliendo que esta es la buena. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es la buena, hijos de puta! ¿Quién coño ha traído al perro de mierda? Al gato. Juego en Assassin's Creed, te recomiendo los de Ezio. Son los mejores juegos para mí, me encanta lo frenético que son. Assassin's Creed únicamente he jugado en casa de algún amigo. Y ya está. Y me vi la película. XD. Y bueno, no sabría qué decirte, la verdad. No sé si me acaba de interesar o cómo. No lo tengo muy claro. Que no venga el puto perro de mierda, que no venga el puto perro de mierda, que no venga el puto perro de mierda, que no venga el puto perro de mierda. ¿Por qué me he pegado con esta gente ahora? Ay, en fin. No, no sé qué juego era, la verdad, Maxi. Buenísima. Buenísima. No me entera nada de lo que ha pasado. Pero parrea. No sabía decirte, Max, un Assassin's Creed de la Play 3. Seguro que hay como 200.000 de la Play 3. Nada, no confío en esta, en este intento. Álvaro, no sé qué me estás diciendo. Álvaro, ¿qué quieres? Vale. Me gustaría volver a empezar. ¿Qué quieres? Sí. Tío, ¿de verdad me estás dando por culo para quedarte con unas chuches? Ahora, encima. Voy a intentar jugar una bien ya. No quiero saber nada de ningún perro, ni de ningún soldado, ni de ningún puto imbécil. No quiero. Voy a ir por aquí, de hecho.
Me da igual esto ya. Aquí el perro ya no me seguirá. Let's go. Mental lock. Un poquito quizás. La verdad es que tiene pinta. Necesito jugar concentrado. Ni siquiera sé por qué no he saltado ahí. Calmao. Voy a beber agua para calmarme, que es algo que hago siempre y que no estoy haciendo. Sí, ahora estoy cagando todo el rato. ¿Necesito calmarme? Es que me están entrando hasta calores. Tranquilito. Voy tranquilo, voy tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, pero corriendo. ¿Que no me vea el perro de mierda? Vas a jugar contra el caballito. Y por aquí, paso sigiloso para no tener que enfrentarme a putos imbéciles. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos tiempo, tranquilo, tranquilo. Chill, chill. Chill, chill. Tranquilito. Respira. Expira. Vamos, ¿eh? Jugamos tranquilo. Que me destruye un poco el escenario para moverme. Jueguito tranquilo. Esquina, me voy. Me ha quitado mucho ahí, ¿no? La cámara. Vale, le he tirado el fuego, ¿eh? ¡Ay, de verdad! Hola, soy Pedro. Me va a tocar irme a jugar al Pedro Aventuras, ¿verdad? Eso es lo que voy a tener que hacer. Me va a tocar irme a jugar al Pedro Aventuras, ¿verdad? ¿Cómo es posible, tío? Es que hoy venía con mucha gana del Sekiro, de verdad. Pedro Aventuras, quiero jugar otro día, pero no puede ser lo puto frustrante que es esto. El puto perro me va a ver ahora. ¡Ah! Que hay 20.000. Buena. Me lo quiero hacer hoy. Es que de verdad tengo ganas de jugar a Sekiro. Pero con el bicho este, pues bueno.
Simplemente tengo que recuperar mi estado de antes. Volver a no estar enfadado. Respirar profundo. Y seguir. Me encanta mi vida. ¡Ay, la Virgen, de verdad! Relajao. Relajao. ¡Ay, de verdad! ¡Gilipollas! ¡Claro, bro! Voy a jugar completamente focus. Bien. Le he echado el fueguito. Atrás, atrás. Cuidado. No hay prisa, no hay prisa. Soy yo y el torito. No pasa nada. Todo en el plan, todo en el plan. Todo en el plan. Apártate de ahí, Juan Carlos. Mal, mal asunto. ¡Uy, ¿Y me morí? ¡Ah, no, no me morí! ¡Ay, la Virgen! Vamos, la media vida. No pasa nada, no pasa nada. Media vida, media vida. ¡Buah!
La tensión. Apártate ahí, Juan Carlos. La puta cámara de mierda, tío. ¡Joder! Puta cámara de mierda, tío. No lo sabes tú bien, Maxi. ¡Carlos! ¡Ay, la virgen! Que no, 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 craseo, no, craseo. ¡Oh! La putísima virgen que me recontraparió. ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! ¿Cuántos intentos? No quiero saberlo. ¿Cuánto está? 1:39 15 minutillos de presentación, tío. Está más de una, como 1:20 con un puto toro, tío. Es que no quiero saber los intentos que me ha costado. Necesito a la Enya. Tecladito brasileiro. Joder, qué cosa más dura, de verdad. Soy yo después de pasarme esto. ¿El siguiente boss es Genichiro? ¿El siguiente boss es Genichiro? Enie, pero no la letra, pon Enie. Hostias. Es el pibito. No, no, Enie. Sí que es. ¡Oh, lo consiguió! Buscó, buscó letra Ñ en Google y ha hecho copia y pega. Tranquilo, bro, ya voy a por ti, no te preocupes. Ya voy a por ti, bro, no te preocupes. Buah, por lo que tengo entendido, si lo hemos pasado mal con el puto toro, prepárense para Genichiro, ¿eh? Ah, se puede poner acento a la N. Lul. Uy, ¿esto qué coño es? ¿Una serpiente? No entendí. Ah, vale, que es de gancho. Vale. Buah, qué bien lo vamos a pasar. Sí, por favor, no quiero volver a ver un toro en mi vida, gracias. Ah.
Qué bien nos lo vamos a puto pasar con Genichiro. Soy yo el Shinobi. Se viene Baleita. Vale, en fin. Nada con demasiada importancia. Voy a probar un purín por aquí. No sé si estoy yendo bien a dónde estoy yendo, la verdad. Embalse. Un momento, creo que por aquí no tengo que ir aún. Creo. Primero hay que ir a por el chaval. Tú. Pero si estaba yendo sigilosamente. De verdad, pero qué problema tiene esta gente. Hola. Ya está el pibe este. Cállate quieto, coño. ¿Cuándo Hollow Knight? Intentaré para la semana que viene. Y que vaya bien, por favor. ¡Protégete, Juan Carlos! Uy, viene mucha gente aquí, ¿eh? Ya no me gusta esto. ¡No vamos de aquí! Cagué. Resucito para huir. Adiós. Oh shit. Me voy de aquí, no se me ha perdido nada. Hola. Ah, ETA. Este fin de semana sí que estaré. A ver, sábado no, pero... pero domingo, a ver, viernes. O sea, mañana estaría bien jugarse uno Frade na Funko. Sábado no, no estoy. Domingo tenemos el 8 horas y quiero jugar a mi jueguito de miedo. Y ver las Walton Fires y todas estas movidas. Entonces eso. Sí, mucho movimiento en lo directo de Sekiro, pero bueno, en fin. Uy. Uy. Buena bachata, bro. Pero antes éramos como bastante gente. Y no estaba hablando nadie. Igual. Pues puedo mirarlo, Maxi, pero... tendré que ver cómo me dan los tiempos. Pero it's possible, it's possible. Uy, ¿por dónde se escala aquí? ¿Por dónde se va? ¿Estoy yendo bien? Uy. ¿Maybe? ¿Por aquí? Y Touhou. Bueno, de momento ya tengo 2000 cosas que jugar. Touhou. Estaría bien jugar de nuevo, pero de momento lo dejo un pelín apartado. ¿No hay nada aquí? ¿Entonces esto para qué coño está? Uf. Oye, ¿cómo salgo de aquí? Ayuda. Ah, ahí está. Vale. Pues no hago entender muy bien esta zona para qué sirve. La verdad. Uy, por aquí fuera ya está, ¿no? Mira cuánta gente esperándome ahí arriba. Que sí, felicidades, campeón.
¡Ole! ¡Oh! ¡Que me voy! Ah, estoy bien. Y Amore, muchas gracias por ese follow, crack. Uy. ¿Algún sitio para engancharme, por favor, eh? Grache. Grache. Ahí y arribita. Ya me vieron. Yo no estoy, fue el viento. Fue el viento, yo no fui. Yo no fui, fue el viento. Qué guapo que es Juan Carlos, ¿eh? Tiene cara de ser de Castilla-La Mancha. ¿Está? ¿Tranquilitos? No llego. XD. No llego, tío. Ahí está. Uy. ¿Qué coño son estos bichos? ¿Qué coño? ¿Dónde me estoy metiendo? Ay, la virgen. ¿Qué es todo esto? Tranquilitos. Todo dentro del plan. No estoy entendiendo nada. Pues sí que nos toca Genichiro. ¡Hostia! ¡Un cofre del Fornite, tú! ¡Ole! ¡Uy! ¡Semilla calabaza! Perfecto. Pues me vuelvo a templito. Bueno, es lo que tiene Maxi, yo que sé. Yo le he dicho, bro, pero no te sientas atacado, ¿eh? Que luego siempre se arma alguna. Uy. ¡Hola! Gracias. Ah, de la medicina esta. Del estancamiento de vuestra sangre. Perfecto. Vos lo habéis usado todo. Ah. Ah, ya entiendo. Hostia, pues qué bien, ¿no? O sea, me estás diciendo que literalmente en las primeras. Lo que permite que veamos otras vidas. O sea, me estás diciendo que en las primeras dos horas de juego ya gasté todas las resucitaciones que tenía disponible. Y después estaba absorbiendo el alma de otra gente. Perfecto. Objeto que deja caer un descendiente al usarlo aumenta un poco el poder de la resurrección. Restaura el poder vital de aquellos que lo han perdido ofreciendo esta gota al ídolo de escultor con el amuleto de recuperación en la mano. Vale. Qué buena persona, ¿eh? Increíble. Una gota de sangre de dragón unido al escultor para devolver la salud de los afectados por la dracogripe. Vale, pues lo oscuro, ¿no? El amuleto de recuperación permite curar a los afectados por la dracogripe. Una gota de sangre de escultor del dragón también puede sanar la dracogripe. Vale. Ah, pero no era aquí. Creía que esto era el amuleto. O sea, donde tenía que poner la sangre. Pues bastante bien, ¿eh? En dos horas agoté todas mis resurrecciones viables. Mira, curación de la dracogripe.
¡Hala! Todos curaditos. De super puta madre, pues. ¿Y ahora por dónde íbamos? Castillo, ¿no? Embalse, ¿no? Torre superior. Nos vamos a reír muy fuerte si me tengo que pegar, si me tengo que pegar con Genichiro, ¿eh? Creo que voy a intentar alguna peleita de revancha con el pibe del caballo. O esto... Esto no sé si debería hacerlo off-stream. ¿Debería hacer esto fuera de directo? Porque es como una pelea que ya he ganado, solo que una revancha para ganar más fuerza. O algo así tengo entendido que es. O lo hacemos aquí también. Casi que mejor lo hago fuera de stream, ¿no? Es la misma pelea, solo que más, un poco más difícil. Bueno, un poco más difícil. Un poquito más difícil. Nada, no hay manera de hacer esto. Claro, no es como en Hollow Knight que los ataques cambian. Lo único que cambia aquí es que pega más fuerte. Y cuando le hago el block, el parry, es más rápido recuperarse. No cambian ataques. Uy, tengo dos de habilidad. Confeti, ole, confeti. Para ahuyentar apariciones. ¿Me van a empezar a aparecer ahora gente de aquí también puto imbécil como en el Dark Souls o qué? A ver, habilidades. Ability. Otro arte marcial Shinobi, salto Shinobi. El salto Shinobi es un arte marcial que permite saltar y colocarse detrás de un enemigo con la postura rota. Permite ejecutar un golpe mortal por la espalda en pleno combate, aún sin ser sigiloso. Me interesa. A un enemigo con la postura rota. Ah, pero tengo que romper la postura. Hostia, cuando me tiraban las apariciones. Qué putos imbéciles, qué pesados que son, ¿eh? Joder. Karma de Shinobi, ¿estás pasiva? Aumenta el número máximo de emblemas espirituales que puedes portar. Bueno, vale, no me interesa demasiado esto ahora. Probamos el salto Shinobi este. Pero me la tengo que equipar como pasiva. Las tengo desbloqueadas. Uy, esto no es, coño. Pasiva es tu hermana. no la tengo desbloqueado. ¿Por qué no? ¿Qué hago para desbloquear esto? No entendí. Bueno, vamos para arriba. Hostias. Así da gusto, ¿eh? Tranquilito, sin que nadie se entere. One shoteadito. Hostia, la vieja. Yo lo siento mucho por la vieja esta, pero... Bueno, no pasa nada. Hostia, mierda, embestida. Hostia, la vida que me ha quitado tú. ¡La Virgen! ¿Quiénes son estos? No, gracias, ya comí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mató a la vieja. Lo siento. Me estaba mirando feo. Pues no sé por qué. No entiendo por qué. Uy. Hostia, tío, me quita una de vida. Vale, este puedo bloquear. Mierda. No voy a resucitar porque acabo de curar a los de la Dracogripe. Pero ¿cómo es posible que un pibe de este me puto reviente? Hay que practicar, ¿eh? Hay que practicar con los pibes estos. La Virgen, tú.
La gente aquí está muy rota o yo soy muy puto imbécil. Y no me estoy... En plan... Me siento muy manco, ¿no? No hago nada, no hago daño. No sé, tío. Sigilo. Ni se han dado cuenta. Te destrozó mucho el toro. ¿Qué coño? ¿Cómo me ha visto? Mierda, tendría que haber bloqueado. Tú, estos tíos están súper, súper tryhards, ¿eh? A ver, espérate, porque creo que puedo ir a Genichiro haciendo un truquillo. Y me salto todo esto. Pero la madre que me parió. A ver, esto se lo he visto a Ilusión Televisión. ¿Cómo se hace esto? No era así. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo nada. No entiendo nada. Máximo monólogo, ¿eh? ¿Quieres contar un chiste o algo? Bien. Venga, pero ¿cuántas veces me van a explotar más en la cara? Se abren apuestas. Perfecto. Me caí. ¿Dónde estoy ahora? Por hoy, coño, pues visto lo visto, si a ti te apetece porque no hay nadie más, pues paro ya y ya está. Pero claro, si paro ahora, voy a tenerme más pronto, así que luego no me llores. Tío, ¿puedes colgarte, tío? ¿Dónde coño estoy ahora? XD. No sé ni dónde estoy, la verdad. Pues puede ser Maxi. Es molto probable. Pam, 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 pam. Pero lo peor es que yo he visto a como 15-16 personas mucho rato. Luego, claro, me he puesto a morir todo el puto rato. Si intento escapar de esta gente. Y pues la gente ha dicho, me voy de aquí, el puto imbécil este no para de morir. Oye, es por aquí no hay nada. Claro. ¡Hola! Yo luteo todo y me voy. ¡Tío, que tienes un puto cofre ahí! Levántate y abre ese cofre. Todo sea por el loot.
Y ya está, y me voy tranquilito, ¿eh? Alejo. Bastante bien, ¿eh? Habrán dejado las pantallas ahí y se fueron. Pues también es posible, ¿eh? Pasando. Bueno, pues buena luteada, la verdad. No te voy a mentir. Ala, cleptómano, robaditos. Yo voy a dar los 200k puntos. ¿Tienes 200k puntos? A ver, si no es por aquí, ¿por dónde coño es? A todo esto. Ay, no he hablado con la señora, ¿seré gilipollas? Ah, vaya, pues sí. Justito, además, ¿eh? Clavadísimo. Justo, justo, ¿eh? Vaya timing. ¡Saque! Vale. Su té favorito. Perfecto. Ahora le daré saque. Pero por favor, ¿puedes mejorarme la calabaza? ¡Ah, coño! Pues nada, a seguir hablando. ¿Dónde está? Vale, si el castillo se ve ahí. Ya ha llegado ahí. ¿Tú quién crees? Pues no lo sé. A ver, no sé si Mike está ahora mismo. Solo que está FK o alguna cosa. Pero veo con buenas posibilidades a Mike y Manuel. Cuidado con Manuel, ¿eh? Perfecto. Ya puedo curar más. Manuel Lamsi. O sea, esta semana no estará porque está de vacaciones, pero está un montón el pibe. Pero que no me ha pasado eso aún. A ver, tampoco lleva tanto tiempo como tú, ¿sabes? Vale, esto de los antiguos recuerdos yo supongo que será para otro final. Pero que no me lo he pasado aún. Juan Carlos, no hables como si hubieras visto todo, que no me lo he pasado. Toma, saque. Puentecito, ¿eh? Ole, míralo tú, cómo bebe el crack. Ah, el padre, la señorita. Dogen. Ah, creo que sí que habló de esto la pibita, ¿no? Me he olvidado ya. Ah, coño, digo, parece que está hablando del mismo. Pero sería su maestro o algo. Sí, tiene pinta. ¡Ah, me ha dado su brazo! ¡Ah, coño! Creía que me lo había fabricado él. Pero no, me ha dado su brazo, ¿en serio? Asterisco se ríe, asterisco. Ole. Así es, Maxi, así es. El degadito de Dogen, ¿eh? El bracito mecánico. Estás mayor ya.
Pues para mí, muchas gracias. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, ya entendí, ya entendí. Ah, pues sí, no tiene otro brazo. Vaya tú, qué detalle, no me había fijado. Detallitos. Vale, tengo tres ya de bebidas. En teoría Nico no debería estar muteado ya. Bueno, visto lo visto, vamos a juchetear y a tomar por el culo. Ya continuaremos otro día. Intentaré hacer lo del pibe del caballo fuera de stream. También cuando tenga tiempo, que también, pues bastante XD últimamente. Ah, pues sí que estaba. Pero ya han pasado 2 días. Qué raro, ¿no? Bueno, pues eso. Luego, cuando cierre directo, le cambiaré el título a Toro me humilla durante 2 minutos. Y ya estaría. Oh, estoy muerto por dentro. Estoy muerto por dentro. Voy a poner juchateando un ratillo. A todo esto, ¿se ha ido metiendo gente un poquito en el otro mesa de Discord? Ah, se ha metido ni noticias. Ok. ¿Y en otro Discord qué dicen? Bob. ¿Este quién es? O sea, creamos un server nuevo para que la gente hable más y en el server que vamos a matar se pone a hablar un random en memes. Bien. No mantengan vivo este lugar, ya está muerto. No entiendo nada, tío. Vale, bueno, iremos avisando del otro Discord, de todas maneras, por los directos. Y nada, para el que no esté enterado, estamos creando un nuevo Discord en el que ser una familia, una comunidad bastante bonita, llena de gente viva. Así que tenéis el link ahí, que lo acabo de poner en el chat, si estáis por ahí escuchando cosas, escuchándome o diciendo ole ole, y no tienen ni idea de esto, pues que sepan que tiene un huequecito. Después, ¿los clips los estáis mandando ya al otro? Sí. Vale. Al toquecito. Bueno, poquitos, pero priorizamos la humildad. Voy a poner el charlando. Parabaram. Pam, pam. Oh. Júchate, andito. Perfecto. Por un toro. Todo acorde. Contra todo pronóstico, me dejo jugar a Sekiro y la gente se está yendo. Ole. A Mike le sale voz de Loli. Bastante de puta madre, ¿eh? Bueno, voy a ir los... Ah, no, bueno. Uno de los dos clips es el Pipa dibujante. Bueno, entendible. Y pues solo tenemos un clip para ver hoy. Que es de Maxi. Mira, mira cómo no me ve, mira cómo no me ve. Mira cómo lo apuñalo por detrás. Mira, mira cómo no me ve, mira cómo no me ve. Hostia, este clip es lamentable, ¿eh? Hostia, el clip para dejarme mal. Hostia, qué cosa más lamentable de clip. Mira cómo lo apuñalo por detrás. La verdad, clipazo. Clipazo, las cosas como son, clipazo. Bueno, ya está, esos son los clips. Aplaude.
increíble. Increíble. Vaya clip para puto absoluto humillarme. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el Discord? Kidna, ¿por qué? Sí, Cristo. Estoy viendo un poco el cómo está el nuevo server, ¿eh? Luego está por ahí, chinga tu madre. Bueno, en fin, cositas. Vale. Cosas, karaokes, radios, pitos, flautas, penes. Por visto lo visto, sí que me va a tocar, sí que voy a acabar cerrando hoy más prontito. Viendo cómo está el festival. A ver, Maxi, ¿no habrás muteado a todo el mundo menos a ti mismo? Puede ser, ¿eh? Yo me lo creería. Parabarabaram. Solicitudes. Vale. VIP dibujante. Radio. ¿Qué? ¿Cómo? No lo sé. Buena pregunta. Tú sabrás. Tú eres el que ha hackeado este canal. Bueno, Maxi. Control completamente tuyo. Karaoke y radio. Hoy el stream parece casi dedicado a ti. Llevas media hora hablando tú solo. XD. Tú solo. Hoy, esclavo. Porque, o sea, poco se habla, ¿eh? Han pasado una foto de Q que no sé de cuándo será, pero, caballeros. VIP. Ahí estoy yo, ese soy yo, efectivamente. Ese soy yo. Me parece increíble que en este punto parezca un directo del Minecraft Dungeon, ¿eh? Es una cosa espectacular. No sé de qué día es esto, la verdad. ¿Te imaginas que me pongo una polla? ¡Hostias, rap! Sale. Aquí es verdad, aquí no hay baneos, ¿no? Veamos, pues, qué va a ocurrir. Me gustó la forma de redención de Deku. A mí también. A mí también. No, no están los baneos. Será divertido esto, pues. Veamos qué ocurre. ¿Qué es lo que ocurrirá? Lo sabremos en el próximo capítulo. Claro, es que no tengo ni MD de Mike, ni MD de Nico, ni MD de Stalker, ni MD de Manuel. Solo me queda karaoke de Maxi y radio de Maxi. Pues nada, otro día que me iré prontito, la verdad. No pasa nada, no me quejo, porque están hablando también de ir a trabajar mañana. Lo que pasa es que no sé muy bien qué han aclarado. Yo no conozco lo de la casita, yo prefiero también. Pues ya está. ¿Estáis preparados para esto? No. ¿Esto es una radio o algo? Pregunto. Pero he visto ya la preview. Y no, no lo estaría. No lo estaría para nada. Un momento. Maxi, te va a hacer gracia esto. El pibe muy bueno, pero... ¿Hay grasosos en la comunidad gringa? No estaba enterado de esto, ¿eh? ¿Cómo coño? ¿O no? ¿O será un españolito que hable inglés? La grasa no existe en... ¿Qué? ¡Ay, la concha de la lora! ¿Cómo es esto posible? Primero, si ya me había sorprendido lo de la comunidad gringa, el año. ¿En 2009 habían grasosos? No entiendo nada. Por cierto, qué fuerte que está esto.
La grasa es un sentimiento. Ah, no, pero yo esto facilito. Pues no, mira, no lo había sido, pero Pina, bienvenido. Welcome, Pina. ¿Esto es el 12, ponía, Touhou 12? Parece el 6. Hostia, re loco el pibe. Pero cómo tiene tanta sensibilidad, que lo está controlando con el ratón o algo. Porque esto tiene pinta de movimiento de ratón, incluso. ¡No! Hostia, pues antes se ha metido un sprint que flipas hacia adelante. ¡La Virgen! Tú, no tiene sentido esquivar todo esto, ¿eh? Madre, encima yo y mi pulso. Es como en FNF. La práctica, ya, bueno, la práctica. Pero es que yo tengo muy mal pulso, ¿eh? Y bueno, ya lo sabéis mejor que nadie. Y en FNF puedes pulsar cuatro teclas, pero aquí, pues... Pues bueno. Pues bueno. Simplemente pro gamer. ¿Tú usas estos juegos originales? No estoy seguro, la verdad. Horribles. Pero bueno. A ver, yo confío, Maxi. Pero dudo mucho que en algún momento se me vaya a dar tan bien el Touhou, ¿eh? Cuando me toque seguir jugando. Porque esto es exagerado, la madre que me parió. Bonus Filet. ¿Ha perdido? Que no estaba disparando. No entiendo. Hombre, pero para ver el vídeo de Touhou de Señor Pelo, voy a perderme el lore. Mira esto, 17 minutos. ¡Touhou 1! ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto era Touhou? ¿Qué pollas? ¿Si no tiene nada que ver? Mira que hay peleas. LOL. LOL. Vas pegando con la puta pelota, pero qué coño. ¿A quién se le ocurre? Es un vídeo típico de Señor Pelo, no un gameplay. Ya, pero quiero el contexto de conocer los personajes. ¡Hostia, hostia! ¿Dónde me vas? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué epilepsia! Hostia, esto es muy hardcore, ¿eh? Tú, no soy epiléptico, pero te juro que me ha destruido las retinas, ¿eso? ¿Qué coño? ¿Quién ha hecho esto? ¡Psicópata! Vaya movida, de verdad. Ahí esto ya es literalmente el final de Kirby. Esto no sé ni ya ni lo que coño es el... Welcome, bienvenido al infierno. La dominación de Satanás. Se ha vuelto esto el jefe final de Kirby de repente. La madre que me parió. Qué movidas, de verdad. Qué cosa más extraña. No me lo imaginaba para nada así. Me imaginaba pues un poco más estilo Touhou, ¿no? Literalmente es darle a una bola y que rebote. Cosa más rara, tú. Jesús. Pa, 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 pa. A todo esto, es que me acabo de volver a meter al... Me acabo de volver a meter al Discord. Huevo. No sé si tú estás enterado o si estás metido ya, pero nos estamos mudando de Discord, entonces... Vamos a dejar
este morir y nos vamos a uno nuevo. Que tienes ahí la invitación. Porque es esta invitación, ¿no? Maxi, ¿esta invitación está bien? Porque creo que es para... Creo que esta invitación me lleva al Discord antiguo. No suena raro, pero ¿cuál es el puto del Discord? La verdad es que no. Joder, Maxi, de verdad. ¿Y esta está bien? Ah, no, claro, la exclamación del Discord normal no está bien. ¿Y la del Streamlabs? La del Streamlabs tampoco estará bien. Joder, de verdad. Putos imbéciles que estamos. Ahora sí. Vale, huevo, yo era por preguntar. Maxi, actualiza tú el comando de Discord y yo actualizo el... El del Streamlabs. En un momentín esto. Para. Timers. Discord. Save. Vale, debería estar bien ya. Vale, perfecto, Maxi. Bastante XD, no te voy a mentir. Vale. Pues eso, esto que era lo que he visto. Ver por ver, radio, karaoke. ¿Cómo funciona esto hoy? Oh, Dios, me ha salido una llaga, tío. Me estoy muriendo. Hostia, 1 millón de visitas, ¿eh? La puta broma. Temazo. Y copyright. El pibe, ¿eh? Temazo. El putísimo Doofenshmirtz. True. Hoy justo nos hemos puesto a hablar de Phineas y Ferb en clase. Y de Doofenshmirtz y de toda esta gente. Ha sido bastante bonito. O sea, no en clase, en clase, sino entre nosotros, entre compañeros, comiendo. Temazo. Para pa pam pam para pam 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 pam. Pam 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 pam. Lox ya funciona de puta madre. Vale. Está buscando algo cringe para cantar, pero no hace falta, ¿eh? No hace falta que sea cringe. Ah, interrogación. Suena bien para mí. Por eso creo que estamos dejando mucho el hecho de que está una hora y media en un enemigo con tres ataques. Pinta muy bien Sekiro, ¿eh? ¿Cómo que es con Kayon? Ah, no, por favor. No me hagan esto. ¿Cómo? La canción más triste del yaoi. Simplemente sin interrogación. A ver, yo supongo que no será ninguna canción de Kayon, ¿no? Por favor, dime que no es ninguna canción de Kayon. Simplemente habré pillado la imagen de fondo. Por favor, dime que eso es la imagen de fondo. No es, menos mal. Digo, imagínate. Ay, menos mal. Pero pusieron la imagen. En fin. Voy a buscar una APK de Discord en la última versión, a ver si me corre. ¿Cum?
Madre tú. Poco más es algo disparado. A todo esto, para mañana jugarse unos Friday Night Funko. A ver, tengo como un montón de mods pendientes, porque el último día solo jugué a QT y al de Mami. Así que no debería haber problema, porque claro, Maxi no me ha enviado ninguno nuevo aún. Supongo que te estás esperando a que acabe de jugar lo que tengo pendiente, creo. Pero habrá que apresurar. ¿Andas con gripe? No, simplemente un poco de moco. Por esto de que empieza a hacer un poco de frío ya. Andas como yo. Nah, pero claro, la TAM está con calorcillo, ¿no? Ahora tengo el opening de Beastars pegado. Oh, no. Nani nune na, nani nune na na na. Nane. ¡A todo esto! Thanatos ha resucitado, ¿eh? Nos reímos, pero Thanatos ha estado vivo 2 segundos. Cuidado. Uno en la TAM se cocina ahora mismo. Eso me comentaba Lobo el otro día. Que estaba bastante calentito. Que salías a la calle y te freías solo. Bastante una puta mierda, la verdad. Pero bueno. Pero bueno. Todo esto. Ahora que lo pienso. ¿Frantón no se ha metido al otro server? Frantón, no estás, ¿no? Coño, ¿nosotros aquí venga a dar la tabarra con esto? Sí, el modo Sonic X ya lo jugamos, pero lo jugamos ya hace bastante tiempo. Quiero recordar yo. A. E. Le comento, Frantón, vamos a cambiar de server de Discord. Tienes el link en anuncios. Te hago un resumen rápido. ¿Por qué hemos hecho otro server y que le den por el culo el anterior? Uno, para eliminar cuentas muertas, porque de 300 personas, 280 estaban muertas. Dos, para ver si la gente se anima un poco más a hablar y a participar y a hacer cosas. Tres, para tener un poco más organizado. Cuatro, no mudae, lo siento, porque queremos tener un poco más de buen rollo, porque... Seamos sinceros, ya prácticamente nadie juega a Mudae y Mudae ha traído más comportamientos malos y tóxicos que cualquier otra cosa. Y no me interesa pasar por ahí. Entonces, pues bueno, hemos creado otro server para estar bien a gustitos ahí y ver cómo está la cosa. Tienes el link en anuncios y si quieres echarle un ojo, pues ahí está. Saquen Mudae, efectivamente. Mudae tuvo bien en su momento, pero ha habido mucho problemita, ha habido mucha pelea y creo que no nos renta futuro ya tenerlo más por ahí. Entonces, el server anterior será Thanos. Ni siquiera es un verbo. Bueno, Thanos hará así con el server y ya está, y se quedará el otro. Y si vienen dibujos más buenos que la puta mierda, ole, ole. Todo en el canal de arte. Mira, ahí está Frantogno. Grande, grande. ¿Me radio de la otra vez? Ok, lo tengo al toque por aquí. ¿Tenemos el rol aquí también de cazador o no? No lo tenemos, me cachis. Bueno, pero le meto el suscriptor por lo menos. Ya, lo tengo, Maxi, lo tengo eso. Que era el de Gamalop, ¿no? Buah, es que de verdad te prometo que el otro día estaba increíblemente cansado. Pero increíblemente cansado. Vale, vamos a ver a Jesús haciendo cosas de dioses. Gamalop. Uy, suspiro, ¿eh? Cuidado, se viene algo potente aquí. ¿Cómo que precalentamiento? ¡Ah, que está hablando! ¡Hostia! ¿Qué coño es esto? Pero esto no es un calentamiento, ¿no? ¡Ay, que se ve distorsionado encima! ¡Qué mierda! Buah, a mí esto me marea un montón, ¿eh? La madre que me parió. Oh. Pero el pibe.
El pibe. La madre que me parió. ¡Jua! ¿Eso es un calentamiento de verdad? Ah, de verdad. ¿Para controlar distintos tiempos o algo? No, no te puedo creer. Me salgo cuando se pase esto, habré pasado la uni. No voy a jugar a estas cosas, lo siento. No estoy tan loco. No puedo fallar, no, es que no puedo fallar en una tecla. Si fallo una tecla me muero, no me interesa. No poder fallar ni uno. No quiero, gracias, no quiero jugar a esto. Imagínate si ya me frustro a veces con el puto Freddy Nafunkin y estas cosas de ritmo. Imagínate con esto. Que la madre que me parió. Oye, todo esto, ahora que me acabo de acordar mientras fallamos esto. Ya he elegido cole para las prácticas. Y me viene de puta madre porque me ha tocado en la ciudad al lado. Así que me viene de super puta madre. Tengo a David, Pepe y Arun. Los vamos los cuatro prácticamente al mismo sitio. Así que ya os iré comentando cómo va la experiencia a partir de finales del mes que viene. Pero re loco el pibe. Emolio, bienvenido, crack. Es un medium, si juega con la mente, ¿no? ¡No, no! Lo estoy viendo, se está mirando para el otro lado. Se está mirando para otro lado mientras juega. Justo cuando lo he pausado. Tranquilísimo, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Tú! ¡Tú! Este ha sido descarado, ¿eh? Mirad esto, como aquí se pone a mirar para la izquierda. ¡Pero bueno! ¡Qué putísimo descarado! Otra vez. No puede ser, de verdad. Que ni está mirando la pantalla. De pana, ¿eh? Su calentamiento. Es que no puede ser esto, de verdad. La madre que me parió. La madre que me parió. Facilito. Bro, es que no puede ser verdad esto, tío. En fin. ¡Oh! Mira que ya sé de lo que es capaz este hombre, pero aún así. Es que me parece una movida tan fuerte, tío. El calentamiento de este hombre no tiene sentido, de verdad. Yes, I'm sorry I missed the result screen, but let's go! Se la ha pasado bien, ¿eh? Mira lo que contento que está. Hostia, qué movida, de verdad. Qué movidote. Re loco el pibe, ¿eh? Pero absolutamente loquísimo. La virgen, tú. Esto era karaoke del otro día, decíamos, ¿no? Sí. Bienvenido, Ivo. En FNF meter un mod del muñeco del sexo es azul de Poppy Playtime. Mañana probaremos mods. No creo que Maxi lo haya jugado o lo vaya a jugar, pero si a vosotros os gusta el mod ese, le podemos echar un vistacito mañana. ¡Ah, todo esto! Ahora que te veo por aquí, les recuerdo para comentarles que estamos cambiándonos de Discord. Así que si queréis seguir estando al toquísimo de esta maravillosa comunidad, os paséis al nuevo Discord. Con exclamación Discord o en anuncios del anterior.
El calentamiento me duele es como intentar pasarse... Ah, ya esto lo había leído ya. Sí lo jugué, no está muy bien hecho. Me cachis. Sí, hombre, eso del momento de llorar no se olvida nunca. Fue un mapa que cuando logró pasarse un nivel incrementó de forma increíble. Yo cuando me pase QT voy a llorar también. En verdad no, pero me voy a poner muy feliz. Pero con el juego directamente. Hasta que puedo pasar ese mapa con el Coyuro. Ole. Qué bonito. Que los momentos esos de llorar y de liberación son una cosa bastante dura. Pero bueno. Si algún día lloro... Es que llorar para mí es ya como estar... Llevas atascado semanas, meses intentándolo. Es que tiene que ser una cosa súper durísima. Pero bueno. No sé si me pasará alguna vez. ¿Lo queremos alguna vez? Nunca se sabe. No es que no se pasaba ese mapa. No se pasaba casi ningún mapa en 3 meses de bloqueo. 3 meses de sentirse malísimo. Es que ya te digo. Sobre todo aquí el jueguito mental es una cosa muy dura. Y joder. Tiene que ser una experiencia muy, 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 muy chunga. Muy, 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 muy chunga. Sí, luego de pasarse ese mapa, como nuevo, ¿eh? Se come el mundo. Ha venido preparado para acabar con absolutamente todo. El pibe, tú. Re loco. Re loco el pibe. A todo esto, mientras esperamos un poco, hoy me había metido al directo de Ilu, bueno, ya sabéis. Y esta vez no he sido yo el que le ha preguntado. Oye, Ilu, ¿irás al evento... de X sitio, es el evento de Barcelona? No, no. Esta vez él me ha... O sea, nos hemos conocido ya cara a cara, ya somos amigos. Me ha preguntado directamente él: oye, Mesado, ¿vas al evento de Barcelona? Amigos, vivo en una simulación ya, llegados a este punto. Pero no voy al evento de Barcelona, lo siento. Ya me encontraré con él en otro momento, en el futuro. Es como... Bro, hasta hemos llegado. Bastante bonito, ¿eh? No se me ha hecho ilusiones, en plan... La vuelta de tortilla. La vuelta de tortilla. Ha sido bastante bonito, la verdad. Tema radios, karaoke, más cosillas. Vale, ahí está. ¿Esto qué es? ¿Otra radio? ¿Radio de hoy? Vale. Más cosas de el pibe que está absolutamente loco. Esta vez, videito de 3 minutitos. Más cortito, más rapidito, igual de intenso. Y me he quedado sin agua. Gamalop. Veamos qué tiene preparado para nosotros hoy. Esa canción me suena ya. Es como una versión más complicada o algo. No me deja cargarme esa radio. Es que ya está agotado Frantown, ¿no? Mañana más. Maxi estuvo más rápido. Mañana vuelvo a activar 2. Hoy he activado 1, pero porque debía otro del anterior stream. Pam, pam, pam. Jeje. Y para verlo todo esto superpuesto, ¿eh? Y con zooms y cosas. Porque el anterior era todo el rato lo mismo. Pero aquí, zoomeando, teclas superpuestas. Qué movida, de verdad. Y bueno, y la velocidad de aquí, que no me entero de nada yo. Vamos, ahora lo vemos esto súper, súper pro gamer, súper easy. Pero eso de que si me pongo a jugar yo esto, no duro ni 4 teclas. Estoy completamente seguro. Si me pongo a jugar esto, no duro ni 4 teclas. Y bueno, ya con las locuras estas de imágenes grandes, ya ni te cuento. Joder. Encima la velocidad a la que tienes que pulsar los botones. Las teclitas. Absurdo. Y a la grandecita, la figura enormísima. Es un locurote, de verdad. Es un locurote. Pero mira al pibe, tranquilísimo. A gustísimo. Tiene que tener una concentración mental increíblemente hardcore.
Venga, Nico. No, no, no como la mía, no, 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 no. Pero por supuestísimo. A ver, pero yo no creo que lo, yo no creo que tenga que ver todos los cuadraditos, sino que llevará el timing a la perfección en su cabeza. Creo yo, vamos. ¡Prum! All right, that sucked. Facilito. New PB. Yo se vi un pibe de este y dije, ¿cómo un carajo aguanta 7 minutos? Y aguantar uno y aguantar dos, es que es una absoluta barbaridad cómo va todo. ¿Cómo ve los dos en el coso que sale? Para que veas cómo varía. Es una movida que flipas. Sí, el pibe este es cómpota de este juego. Completamente de acuerdo. Es el cómpota de este juego. Radio. Donete. Perfecto. Claro, lo que has canjeado hoy y listo. El putísimo cómpota de este juego no tiene sentido, tú. Hay muchos que le ganan. Devuélveme la radio. Ah, vale, voy. Devolucionada. ¡Este es el top 2! Hay un top 1. Es asiático, ¿verdad? No me digas más. Es asiático, ¿verdad? ¿Es coreano? Sí, estaba claro. Asiáticos, en fin. No lo entenderías. Otro absoluto rollo. Rick, lo que me cae mal. Bueno. El pibe tiene muy buen gusto, pero... hay gustos y gustos, obviamente. Para... Vale. ¿Qué queda? Karaoke de Marcy. Oh, karaoke de Marcy, me voy a la una. Bueno, hemos cerrado bien hoy, de tiempo. Una de la madrugadita. Oh, me muero. I'm dying inside. Y tengo que hacerme el torito este off stream. Vale, habrá que ver. Tendrá muy buen gusto, pero hacerle una crítica destructiva a Matías Candia porque le tiene envidia no lo puedo permitir. ¡Ah, en serio! ¿Esto ha ocurrido? ¿Really? Riglock funa a Matías Candia. Lul. ¿En serio? Bueno, la crítica que traigo hoy es de un chabón. Hace muy buenas cosas, pero es que el tío es incapaz de encajar frases en un... No sé, no puedo, hostia. No, Riglock, no. ¿Este es Riglock? Riglock. ¿Este es Riglock? Se llama Matías Candia Chúpala. La canción. Suena a Riglock, ¿no? Hostia, Riglock antes de ser VTuber, tú. Estamos viendo all Riglock aquí. Habéis buscado Riglock Matías Candia. Ah, sí que es él, lul. What the fuck, down gameplay. Ah, bueno, no pasa nada. Todos tenemos gusto distinto, gusto diverso. Cada uno que le guste o le deje de gustar lo que él quiera. Yo, igual, lo comenté ayer, pero sé que no estabais. Yo, igual, bueno, Frantown no sí que estaba. Yo igual tengo que hacer una crítica destructiva. Depende de lo que digan de Keyon. Gracias, biomoléculas orgánicas, ahora conseguiré trabajo. Gracias a saber que se dividen en biomoléculas orgánicas e inorgánicas y que las orgánicas se dividen en carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. El karaoke cringe. ¿Qué te haré? No hace falta que sea cringe, ¿eh? No hace falta que sea cringe, ¿eh? No pasa absolutamente nada.
Bueno, pásamelo y yo te digo no. ¡Hombre, huevo! ¡Se ha podido meter! ¡Qué grande! Le tienen vida porque su humanidad que le ganó con chistes de acuerdos clandestinos y violaciones a bebés lo apoya haciendo una canción no seria. A ver, no creo que todo tenga que ser envidia. Simplemente te puede gustar más el humor o te puede gustar menos y ya está. No creo que todo tenga que rebajarse a la envidia a la hora de hacer una crítica. Considero yo, vamos. Lo dijo el mismo en su vídeo. El mismo dijo, le tengo envidia. Es muy raro eso, ¿no? Bro, ¿qué coño es esto? A ver. Malchik gay. Ya, karaoke. Pero... G palabra, M palabra, Twitch, baneo. ¿Me entiendes? No sé cómo está la cosa. ¿Esto es ofensivo? ¿Se considera ofensivo esto? Detectar idioma. Es una canción de apoyo gay, no es ofensivo. La canción se llama Chico Gay. Traducir del Manrep. Efectivamente. Efectivamente. Verás la letra, ¿eh? GOT 2 Early YouTube A. Vale, acabo de bajar los comentarios. Puede que no me cancelen, porque los comentarios son: Dios, esos días del YouTube de hace tanto tiempo con AMVs ya hoy. XT. Esta canción dice Notice mi senpai. Ok. Movidas ya hoy, perfecto. She's in love with gay boy and he doesn't love her back. Pues nada, Malchik gay. Disfruten, no vais a disfrutar. Vivan, respirad. El problema no es que sea ofensivo, sino que ahora te van a empezar a recomendar en base. ¡Ay! El algoritmo. Claro, el algoritmo. Bueno, me he venido a jugar. Si me sale algo gracioso en recomendados, os lo pasaré por Discord. Malchik gay. Malchik gay. No puedo tomar en serio ya esto. Malchik gay. Me lo estoy imaginando en una MV, en un AMV de yaoi y no puedo. Malchik. Tender, soft, why do you lie through thinking? No, I can't deny my feelings growing strong. I try to keep believing, dreaming on. Every time I see you, I cry more. I wanna pull you closer, but you leave me feeling frozen. De Gintama. Ahora lo buscaré. Don't you please stay with me, Malchik gay. No me lo voy a tomar en serio. It's Malchik gay. Can't erase what I feel. Malchik gay. Ahora miraré eso, Nico. Malchik gay. Malchik. Joking back motion. I try to keep on hoping for a way. A reason far as both to coming close. I long for you to hold me. Like your boyfriend. Dos. Mejor mañana, Nico. Y ahora miro eso de Riglock. I wanna be the object of your passion, but it's hopeless. Malchik gay. My can be all you need. Won't you please stay with me? Malchik gay. Malchik gay. Can't erase what I feel. Malchik gay. ¿Qué coño es esto ahora? Bueno, nada, instrumental. Ah, será ironía, ¿verdad, Stalker? Me lo estoy viendo venir ya. Lo diría en tono irónico. Claro. Malchik gay. My have been Malchik gay. Can't erase what I feel. Malchik gay.
Malchik gay, Malchik gay, Malchik gay. Malchik, Malchik. Hostia, ¿qué coño es esto? Pon al Jay of the Sign a crecer. Malchik gay, Malchik gay. Polosina Trey. Malchik gay, Malchik gay. Hotman ya, Malchik gay, gay. Bueno, me quedo seco, eh. Malchik gay, can be all you need. Won't you please stay with me? Malchik gay, Malchik gay. This is my happy. Malchik gay, Malchik gay. Can't erase what I feel. Malchik gay, gay, Malchik gay. Me quedo seco, eh. Gay. ¿Cuánto queda? No puedo hablar más. Malchik gay, Malchik gay, gay. Malchik gay, Malchik gay, Malchik gay. Malchik, Malchik. Malchik gay. Espero que no me cancelen ni que me salgan cosas raras en recomendados. El hecho de que te diga, le tenga envidia, se nota el hecho de que lo diga en tono burlesco. Más el hecho de que luego dices un argumento infalible de esto. Ah, ya entendí. Ya entendí. 20 minutos. La dura de Orlok, por Orlok. Y todavía no estaba eso de moda. Y este señor empezó como a poner de moda cosillas así. Y empezó a viralizarse. Y empezó a hacer vídeos de memes y cosas. Y yo veía el canal. Acá podemos ver la falta de información que le falta. Uy, creo que no era este vídeo. Matías Candia es una persona. Feliz, ¿qué quieres que te diga? Pero que, Matías, que te tengo muchísima envidia. Es decir, eres muchísimo mejor músico que yo porque tienes más visitas que yo y más suscriptores. Eso es un argumento infalible, esto. En fin. Obviamente no lo dice en serio, coño. ¿Qué cojones la tiene que tener envidia? Nico, de verdad, vives en una burbuja tú también, ¿eh? Joder. No he tocado el Valorant en mi vida. En mi vida. Ya sabéis. Cosas de mi hermano. Que mi hermano se pone a jugar con la sesión abierta. Ya sé que no es un edit. Que no me digáis cuándo ni no. Que no he tocado esto en mi vida. Que mi hermano se ponía a jugar con la sesión abierta. Mi sesión abierta en Discord, coño. Coño. Pues me voy ya, una de la madrugadita. Hoy sí que sí. Hoy sí que sí. Y eso, algo para decir. No sé de qué me hablas. Ese no fue tu hermano. Bro, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué hablas ahora. Fue porque era la que salió con más caquera. ¡Ah! Hoy es el hoy es el cumpleaños de la voz de la actriz de voz de Yui. Omedeto. Omedeto, Akito Yosaki. Muchísimas felicidades. Ole, ole. Ole, ole. La quita del sello. Muchísimas felicidades. Felicidades. Omedeto. Omedeto. Pues ya estaría. Me puedo ir a la mierda. Lo de MD, no estoy seguro. Pero, cosillas de MD lo veremos mañana. Gente, me retiro por el día de hoy a una de la mañanita. Buen momento para decir buenísima tarde. Maxi, ya me pasa, sigues pasando. Bueno, voy a hacer como que no he visto nada. Ya mañana, de verdad, me voy ya a tomar por el culo. Muchas gracias a todos por pasaros un día más. Frantogno. No, mierda, Frantogno no era hoy. Frantogno se suscribió ayer. Muchas gracias, Frantorno, por la resub del otro día. Y a Mario, muchas gracias también por la resub today. Ay, me eso ha pasado a los directos. Ahora lo tengo más complicado que nunca, la verdad, Stalker. Pero bueno.
Iremos viendo. Muchas gracias a todos por pasaros un día más. Sekiro. Día duro hoy con el puto toro de mierda. Y me voy a tomar por el culo. Muchas gracias a todos por pasaros un día más, chicos. Se les quiere. Un besito en siempre sucio. Pasen buena noche. Y me voy a la mierda a dormir y mañana a seguir trabajando como un cerdo. Así que nada, buena noche, gente. Se me cuidan. Sky High y buenísima noche. ¡Chao!